Hola, qué tal nuevamente amigos. Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar de la marca eh, Pininfarina, porque la marca automotriz italiana Pininfarina entra en el mundo de los SUV. Con el nuevo Pura Vision Concept y bueno, como sabemos, incluso la mismísima Pinifanina está preparando su propio eh, todo terreno o todo camino, como quieran decirle, totalmente eléctrico, aunque por supuesto lo está haciendo bajo su propio sello con un alto nivel de exclusividad. Por eso más que un SUV, eh, prefieren decirle ELV eh, e Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno. Como sabemos, Automobile y Pininfarina inició su andadura como, eh, como marca automotriz hace cinco años creando un coche hypercar, el Pininfarina Batista completamente eléctrico, pero incluso en esos, en aquellos eh, momentos parecía claro que tarde y temprano iba, Iba a seguir la senda de otras marcas automotrices de lujo de la que introducirse en el mundo de los todoterrenos. Y bueno, sin embargo, se habla de aquí de Pininfarina, así que si se espera un SUV totalmente eléctrico como un incorriente, mejor que se busque eh, en otra marca. Y bueno, así eh, parece, mostrarlo, parece mostrarlo desde el comienzo, este Pininfarina Pura Vision Concept que va a debutar este mes eh, eh, en, en la nueva versión... De 2023 del concurso de Elegance de Pebble Beach, eh, anticipando la llegada de lo que la marca etiqueta como un vehículo utilitario de lujo eléctrico o el EILUV. Bueno, eh, aunque es obvio que se está ante un. Ante un modelo concept, lo cierto es que la cosa también promete, pese a mostrar una generosa altura libre al, al suelo, en parte por sus gigantescas eh, ruedas que tienen llantas con llantas que son de 23 pulgadas. Este Pura Vision eh, hace un una, un diseño de carrocería bastante dinámico con líneas limpias pero deportivas y que además destaca por su loco formato puerta con apertura inversa en la zona inferior y las alas de gaviota en la zona superior y bueno dejando bastante a la vista una, una sección interior de concept que pese a su diseño de moderna sala de estar con un formato de 2 más 2 parece realista para los exclusivos estándares de una marca automotriz como Pinifarina y bueno, en, es, en aquel sentido eh, recuerda en parte a lo que es el Ferrari Puro Sangue, aunque aquí se puede encontrar en su sección... Interior, un refrigerador de vino con dos botellas en la zona de los pasajeros en la parte posterior, la tapicería superior de los asientos, eh, este 30% de lana y 70% con poliéster reciclado, que según la mismísima entidad automotriz italiana, ya cumple con los estándares de durabilidad de automóvil y pinifarina para vehículo de producción y bueno. Y qué hay acerca de su mecánica. Bueno, se preguntará. Bueno, al tratarse todavía eh, de un coche concept, eh, eh, lo cierto es que Pininfarina eh, no dio detalles eh, por el momento. Eh, no dio detalles por el momento de las cifras que llevará este, este modelo y al ser un vehículo que se va a presentar de manera únicamente estática en Pebble Beach, tampoco se, sab se sabrá entonces. Por lo que parece que se tendrá que esperar a que se termine materializando su, su, su variante de producción, si es que ocurre. Y bueno, en todo caso no sería extraño ver eh, parte del ADN mecánico del Patista en este modelo. Claro que, eh, claro que con, algunos, con algunos caballos eh, menos que los, que los 1900 se ve que tiene el Hypercar totalmente eléctrico y, y todavía... Eh, así seguir, seguirían eh, continuarían siendo más que lo de la gran mayoría de los todoterrenos de lujo que existen hoy en día y bueno habrá que estar atentos eh, a la primera aproximación al mundo de los eh, todocaminos o todoterrenos como quieran decirle para auto para automóvil y pirinfanina y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao